Hola, es Alejandra Morón de La Lista. Pues mi pregunta, la primera que me gustaría que me contestaran es, ¿cuál consideran que es el mayor miedo a la hora de emprender? ¿Mayor miedo? El miedo al fracaso. El fracaso. A equivocarte, a quedar ¿Así mal. lo quieres seco o lo quieres con...? Si lo puedes desarrollar Ah, un poco más. Fracaso, sí, suéltate, suéltate, Richie. ¿Quién, yo o tu canal? Bueno, yo que como te lo dije, el miedo al fracaso, muchas veces creo que muchas personas tienen ideas muy buenas, pero lo que te frena es como tu voz interior de la estaré haciendo bien, será el producto adecuado, será el servicio adecuado. Y creo que el peor enemigo que un emprendedor puede tener es su propia voz interior. Sí, y muchas veces si eres mujer también tienes como todo otro bagaje de, no, si no pudo fulanito, pues menos vas a poder tú, o si no pudieron en tu casa, ¿por qué tú crees que vas a conseguir algo, ¿no? Entonces también las mujeres solemos tener todavía un poco más fuerte esa voz que nos frena, que nos dice que no vamos a poder, que duda, que levanta esas cejas y como, ¿de verdad la vas a conseguir, Marisa? Adelante, Alejandro. Mabel Palacios de Excelsior. ¿Qué onda? Mucho gusto, gracias Hola. Por su tiempo. Pues yo empezar por el principio, obviamente la apuesta cada vez es mayor, saber qué buscan o qué esperaban de estos participantes en esta nueva temporada. Yo lo primero que busco es seriedad. O sea, que sea un emprendedor comprometido con su emprendimiento, porque a la hora de invertir el dinero, sobre todo cuando no es tuyo, sino que es de un grupo de inversionistas, tienes una responsabilidad enorme. Entonces, hay mucha gente que juega a ser emprendedor y pues eso los descalifica automáticamente. Después, busco que conozcan muy bien el problema que están tratando de resolver, cómo lo van a resolver y los números que derivan de ese negocio. Los números son el lenguaje de los negocios y si no los conoces muy bien, difícilmente vas a poder captar mi atención. Sí. A mí me gusta que me sorprendan. Yo busco así, me encanta cuando me presentan algo y le hago, ¡wow! ¿Cómo se había ocurrido antes? O qué padre solución a un problema que ya tenemos. Eso me encanta. Y si tiene muy en concreto una resolución a un problema específico que me ha tocado vivir o que me ha tocado ver alrededor y le veo escalabilidad, le veo fácil la manera de producirlo, de venderlo, de llegarlo a una gran población, o sea, una necesidad grande de la población, también me cacha la instante, me captura. Gracias. Adelante, Liz. Liz Gil, de Cine Información y Más, muchas felicidades. Decir 8 temporadas es muy fácil, pero realmente no lo es. Me gustaría saber, Alejandro y Marisa, ¿qué consejo le darían a los nuevos tiburones para que no cometan los errores que pudieron haber cometido en otras temporadas? Bueno, a ver, para que no cometan nuestros errores. Pues mira, yo creo que el mejor consejo es cerrar el negocio rápido. O sea, desde una vez de que te sales de la grabación, entregar así los documentos que te tienen que entregar para que fluya, porque si no, muchas veces tienes que estar correteándolos para que te manden la información digo, pasan muchas cosas, pero creo que ese es el mejor consejo. Sí, y también algo que me pasó al principio es que solo invertía en temas en los que conocía, que era como alimentos, por ejemplo, ¿no? O algo que tenía que ver con una producción que yo podía como asesorarlos. Y luego me di cuenta que finalmente tenemos muchas cosas en común los empresarios y los emprendedores. Entonces hay muchas otras cosas que no tienen que ver con las pastelerías o las heladerías que yo puedo aportar. Entonces yo les diría que aunque no sean tan expertos, si es un tema que les apasiona, que les hace ruidito, que les brilla, y aunque no sean tan expertos, sí se sienten identificados con ese emprendedor. Y ese emprendedor tiene unas características y unas virtudes que no tienen ustedes, que letra. Gracias. Perfecto, Enrique Solórzano, muchas gracias por estar platicando conmigo. Existe una famosa frase de emprendimiento que dice que no es sobre las ideas, sino de cómo hacerlas realidad. Y cómo esta frase ha impactado justamente su carrera. Para platicar un poquito al respecto. ¿Quién lo decías tú? Bueno, definitivamente, y lo decía Steve Jobs, ¿no? Las ideas son solo un multiplicador, lo que vale es la ejecución. Y si tu idea fuera tan buena, ¿por qué no hay nadie haciéndola? Creo que todos nosotros, si estamos en esta silla, es porque hemos ejecutado a lo largo de nuestras vidas. Y eso es lo que creo que buscamos en emprendedores. Me ha pasado, ya post esta temporada, un emprendedor que parecía tener una buena idea, era algo que a mí me interesaba mucho y que a la hora de hacer doble clic y hacer este proceso de investigación antes de cerrar el trato, te das cuenta que es alguien de ideas y no de ejecución. Nosotros buscamos ejecutores, buscamos a gente comprometida que esté dispuesta a intentarlo aun cuando se pone difícil, a intentarlo con calidad y persistencia y paciencia para que sucedan las cosas.
Y algo que agregaría aquí, porque también coincido y todos coincidimos en que la ejecución es la parte más importante, bien lo dice tu frase, hay muchas maneras de ejecutar. Y a mí me parece que es bien importante que tú como emprendedor confíes en ti. Yo recuerdo cuando empecé a crecer mi negocio de las pastelerías, me decían, Marisa, no vas a poder crecer tanto así de manera artesanal, vas a necesitar maquinaria. O sea, no hay nadie que haga 1,000 pasteles todos a mano. Eso no hay. Entonces, creo que es muy padre que uno seas como terca en el buen sentido y como confiando en ti. Yo decía, claro que se puede, y yo puedo replicar lo que hacía en mi casa perfectamente bien con huevos naturales, con ralladura de naranja y sin maquinaria. Y puedo fabricar 1,000 y 2,000 y 3,000 y 4,000. Y así lo he hecho. Entonces, a veces también la gente luego te dice que no vas a poder o que así no se ha hecho nunca. Y creo que también vale mucho la pena confiar en tu intuición y confiar en que las cosas se pueden hacer diferentes y obviamente ejecutarlo, ¿no? Mi siguiente pregunta, ¿en qué se fijan los tiburones a la hora de invertir en un proyecto? Muchas cosas, ¿no? Creo que primero que nada, ya lo hemos mencionado mucho, ¿no? Que conozcan muy bien sus números, que realmente les apasione lo que están haciendo y no solamente les apasione el día de hoy, sino que se vean haciendo eso a futuro, porque al final de cuentas, nosotros somos inversores, o sea, somos inversionistas y además como consejos, ¿no? O sea, nos ayudamos a dar consejos, pero a la hora de realmente llevar a cabo el negocio, el que está a la cabeza pues es el emprendedor que vino a darte su pitch. Entonces sí tiene que apasionarles, tienen que conocer muy bien su negocio y que sean personas en las cuales estén dispuestas a recibir consejos. Yo diría que además el proyecto tenga un mercado suficientemente grande, entiendan muy bien a su competencia y tengan una solución que sea un producto viable. Yo quería preguntarles un poco acerca de que el reto también crece por la situación en la que estamos. No hay duda de que hay crisis económica, sobre todo después de la pandemia. ¿Cómo impulsar a estos nuevos talentos a seguir creyendo que hoy en día emprender sigue siendo una posibilidad? Fíjate que yo creo que es interesante lo que dices, porque aunque las condiciones macroeconómicas son justamente las que tú mencionas, en el microcosmos del emprendimiento vivimos una situación muy privilegiada en México. Hace 5 años, 10 años, cuando empezó a emprender Oso, la verdad es que no había fuentes de financiamiento. Eran muy selectas, con condiciones muy adversas para el emprendedor. Y si uno o dos te decían que no, ya no había dónde ir a buscar. Hoy en día, a pesar de que 2023 es un año bajito en financiamiento de startups comparados con 2021, aún así es casi 10 veces más que en el año 2018, por ejemplo. Entonces, hoy los emprendedores no se deben de frenar por pensar que no van a encontrar financiamiento, porque si tienes un buen modelo de negocios y la capacidad de ejecutarlo, va a pasar como en Shark Tank. Vas a tener inversionistas peleándose por entrar a tu negocio. Yo sí me gustaría agregar algo nada más, que no tiene nada que ver con lo que dice Carla, y con lo que decías de la pregunta, crisis. Yo creo que desde que tengo uso de razón, siempre hemos estado en crisis, entonces es la cancha con la que nos tocó jugar, así que hay que entrarle a los pelotazos. Sí, de acuerdo. Y en las crisis es donde salen las mejores oportunidades, ¿no? Y también fíjate que si hablas con la gran mayoría de los empresarios en el país, aún después de la pandemia, que fueron unos años muy difíciles, aquellos que tuvieron ahorros suficientes, que tenían una estructura sólida, que estaban preparados sin darse cuenta, sin haberlo pensado que iba a venir la pandemia, porque nadie sabíamos que iba a llegar, pero que sobrevivimos bien, hoy en día estamos muy bien. Hoy en día estamos vendiendo bien, hoy en día los negocios están funcionando, la gente está consumiendo, la gente está viajando, la gente está utilizando nuevas tecnologías. Entonces, creo que diferir un poquito, que aunque estamos en crisis, México va bien en los negocios y en la economía. Hay una frase que dice, cuando se va la marea, te das cuenta quién está nadando sin calzones. Y la realidad es que las crisis es eso. Te das cuenta que sí, tal vez no hay lana para cosas que no servían en realidad, pero para quien está pegándole a una necesidad real, creo que hay mucho más mercado. Se le pega. Sí. Pues yo creo que el camino viene desde hace muchos años, ¿no? Porque pues si a mí tú me hubieras dicho hace un año que me iban a invitar a participar en este proyecto, pues no me lo hubiera creído. Pero la vida se entiende viéndola hacia atrás, ¿no? Y entonces yo llevo muchísimos años como inversionista, como parte de fondos de capital de riesgo, como mentora de emprendedores,
Entonces creo que ese es el camino que fui trazando para llegar a este momento. Para mí igual, 15 años de emprendedor, varios de inversionista, y justo hace un año estaba yo sentado del otro lado de la mesa presentando la nueva temporada de Shark Tank como conductor invitado. Y si me hubieras dicho ese día que hoy iba a estar aquí, tampoco te hubiera creído. Entonces, muy bien, y siguiendo un poco la idea de Liz, me gustaría que justamente 8 temporadas, la primera vez que se enteraron de Shark Tank o dijeron, ay, está este programa, ¿por qué se enteraron de Shark Tank? ¿Lo vieron? ¿Y que en qué momento dijeron, ay, como que me gustaría estar ahí? No lo vas a creer, pero hace muchos años, cuando de la primera temporada que estaba Ana Victoria, yo iba por el periférico en Guadalajara y vi el espectacular de Shark Tank y vi que estaba el papá de Amaury Vergara y que estaba Ana Victoria. Y yo vi y dije, ay, no, me hubieran invitado a mí. Te lo juro. Y dije, espero que un día me inviten. Yo quiero estar ahí. Pero así solo al pasar, ¿eh? Y ya nunca me había acordado. Pero recuerdo cuando me invitaron, yo era de, ¿de verdad me quieren invitar a mí? Fue una gran emoción. Entonces, desde ahí fue la primera. ¿A ustedes? Pues para mí algo similar. Yo la primera vez que vi Shark Tank, vi la edición americana. Y me acuerdo perfecto el pitch que vi. Se llamaba Coffee and Bagel, que era como una aplicación para citas. Y me encantó, dije, qué padre que hay ese programa, debería de haber en México. Y luego ya cuando empezó a ver en México, lo empecé a ver. Y sí llegó un momento que dije, como que me gustaría, pero ¿cómo le haría yo? Y cuando me hablaron a invitar, les dije, bueno, ¿y cómo funciona esto? O sea, ¿ustedes me dan un presupuesto que puedo yo invertir? Y me dijeron, no, o sea, es tu dinero. Yo, ¿qué voy a hacer? Y entonces decidí levantar un fondito, así le hablé, pues a gente que sabía que estaba interesada en el mundo de los startups y levanté un fondito para tener, pues ahora sí, como dicen los americanos, dry powder para invertir en buenos proyectos, ¿no? Qué interesante. A mí la verdad ni por la cabeza me pasaba, o sea, era hasta que recibí la llamada, creo que fue por culpa acá de Marisa. Sí, yo. Yo lo invité. Entonces fue culpa de Marisa 100%. La verdad ni, sí veía el programa de repente, me gustaba mucho, es más, lo veía desde Dragon's Den, que es el de Inglaterra, y sí me tocó verlo varias veces de chiquito. Pero pues acá fue por esta gran señora. Para Carla y Marisa, me gustaría saber si es muy difícil ser empresaria en México o qué tan difícil es. Bueno, en mi caso, te voy a platicar de mi historia. Para mí no ha sido difícil, yo me he rodeado de... He tenido la fortuna de estar rodeada de grandes empresarios, emprendedores, gente que me ha echado la mano muchísimo. En un principio estaba más sola, me recuerdo que en un principio no quería estar en ninguna cámara y estaba yo como muy concentrada haciendo mi negocio, y por fortuna después acepté entrar a Cámara de Comercio, a Coparmex, a varios organismos empresariales, y ahí me encontré con gente que sabía mucho de negocios y aprendí un montón, y a partir de ahí me encanta. Entonces para mí yo nunca, así que yo te dijera, un día sentí que por ser mujer no me tomaron en cuenta, no me invitaron, me hicieron a un lado, me sentí como menos, jamás, en mi historia. Sí, bueno, en mi historia, un poco voy a hacer eco de lo que dice Marisa. Para mí, ser mujer nunca ha sido un impedimento para crecer en mi carrera en la industria de la tecnología, en la industria de capital de riesgo. Y al contrario, creo que me han tocado momentos muy buenos para ser mujer, donde la gente le da la bienvenida mucho a la diversidad de opiniones. Habiendo dicho eso, creo que es importante recordar que en nuestro país solamente el 2% del capital de riesgo se va a empresas fundadas por mujeres y el 80% se va a empresas que son exclusivamente fundadas por hombres, o sea, no tienen ni una mujer entre sus cofundadores. Pero ahora sí que a veces hay que entender cuál es la causa raíz de eso, y creo que en parte, claro, los inversionistas tenemos que hacer un mejor trabajo de ir a buscar a las emprendedoras mujeres, y por otro lado las mujeres emprendedoras tienen que hacer también un mejor trabajo en creérsela, ir a buscar inversión, levantar la mano, pensar en grande. Entonces es un tema que tenemos que trabajar todos en conjunto. Y es un tema, solo que agregaría, que Shark Tank México aporta mucho, porque hay un montón de mujeres emprendedoras y verás esos tiburones peleando igual que como pelean por un... O sea, ustedes no les hace ningún ruido si es mujer o hombre y pelean igual que nosotros por ellas. Entonces, creo que el mensaje que manda Shark Tank México es muy positivo para las chavas y las mujeres emprendedoras, y aprovecho para decirles que no se lo pierdan. Este viernes es el lanzamiento de esta temporada a las 10:30 en Sony Channel y va a estar increíble.
Yo igual enfocarme un poco en la temporada, que nos compartan un poco de qué fue lo que más disfrutaron pues ahora de este nuevo capítulo. Pues creo que fue una temporada muy diversa, hubo de todo. Ahora sí que a mí me sorprendió, ya lo hemos mencionado, la temporada pasada, veníamos, todavía estábamos a media pandemia, eran muchos emprendimientos relacionados a pandemia. Ahorita otra vez como que fue un giro totalmente y vimos de todo, o sea, desde negocios tradicionales con un giro diferente, mucha tecnología, negocios más tradicionales, servicios muy buenos. O sea, realmente creo que estuvo muy diversa y se van a sorprender realmente de... pues de la cantidad de diferentes tipos de proyectos que vimos y también de la cantidad de CIS que hubo, porque hubo más bien de los montos de inversiones, hubo montos ya muy, muy grandes también. Entonces, pues va a estar muy buena, no se la pueden perder, como dice Marisa, el viernes a las 7 de julio, a las 10 y media. Carlos, ustedes que acaban de entrar, ¿qué tal lo vivieron? Increíble, la verdad es que fue una experiencia padrísimo, estar en set, estar en la tele, o sea, la parte de ser parte de un programa es algo que no vives todos los días, aunque tengas una vida de inversionista en tu día a día, ¿no? Y pues tener la oportunidad de convivir no solo con la producción, sino con el resto de los Sharks, pues es muy divertido. Porque además de la intriga que se puede dar en el programa, pues es un grupo de gente sumamente interesante, sumamente inteligente y sumamente culta, que aparte es muy divertida. Creo que nos peleamos ahí, porque van a haber buenos pleitos. Afuera, ¿no? Afuera seguimos siendo amigos. A mí me gustaría que me presumieran, literal, algún caso de éxito al que le tengan más cariño. ¿De Shark Tank? De su vida. Ah, de nuestra vida. Sí, claro. Ah, ok. No, ahorita que preguntaste, yo pensé que de Shark Tank ya lo traigo en la mente. Fue un negocio de la temporada pasada que se llama Talía, en donde es ropa para tallas más grandes. Y es un chavo que es de ahí de Jalisco, de Los Altos de Jalisco, que la está rompiendo. Realmente fue uno de los negocios que yo le entré, nadie más le quiso entrar conmigo, pero me lo eché solo, y realmente ha sido unos números increíbles. El crecimiento que ha tenido de un año para acá ha sido muy muy bueno, y ese es un caso de éxito que digo, pensé que era de los del Shark Tank que se me vino a la mente ahorita. Sí. A mí también un caso de hace tres temporadas, de Tian T, uno de los T's. Me ha gustado varias cosas de como caso de éxito, porque han ido creciendo, pero no a una gran escala, pero han soportado toda la pandemia, han soportado muchos retos, muchos tropezones, muchas subidas y bajadas, y me encanta que no renuncian a lo que ellos creen, es esa pasión que tienen por el té, porque en México consumimos mucho más café y el té es algo más nuevo, entonces tienes que convencer al consumidor de algo que le va a gustar si lo prueba o que le va a servir, pero es como una carrera un poquito cuesta arriba, y me encanta ver ese tipo de emprendedores. Son dos hermanos y la esposa de uno de ellos, que no hay manera de que se rajen y que saben que algún día la gente de México va a consumir mucho más té. Entonces para mí es un caso de éxito por ello. Yo todavía no tengo casos de éxito en Shark Tank, así que voy a tener que ver la temporada para entrar. Pero puede ser fuera. ¿Un caso de éxito? Pues mi podcast. Dale, claro. El mejor podcast del mundo, ¿qué te puedo decir? Bueno, segundo, después del tema. Pues yo he tenido la super fortuna de estar en primera fila viendo cómo el emprendimiento mexicano florece, ¿no? Entonces, ver empresas como... Confío que por primera vez están dando crédito a miles de negocios medianos que no eran sujetos de crédito, ¿no? Como Albo, que están dando una tarjeta de crédito por primera vez. O como Kavak, que resuelve una problemática interesante de cómo comprar y vender un auto nuevo. O como Nowports, que automatiza la cadena de valor de las importaciones en México. Son cosas que antes, como que... Yo siempre digo que cuando yo era chica yo tenía sueños muy grandes, pero una palabra que no se me cruzaba en mi cabeza era ser emprendedora. Igual decía, quiero ser empresaria y quiero ser política y quiero ser profesora, pero jamás se me ocurrió ser emprendedora, no estaba en nuestro vocabulario. Y hoy en día, la verdad a mí me ha sorprendido que muchos de las personas que se me acercan a felicitarme por Shark Tank son menores de 16 años. Y eso es increíble porque... Como bien dice Oso, una manera de crear prosperidad es crear una empresa, porque entonces vas a crear empleos, vas a crear riqueza, vas a resolver problemas. Y que los chavos de hoy en día quieran ser emprendedores en vez de, no sé, artistas de cine, me parece espectacular.
Bueno, y si quiere ser política, creo que se va a abrir una chamba el año que entra. Ya no. Bueno, cerramos con... Perfecto. Y un poco siguiendo tu idea, Carla, ¿qué elementos creen que tenga Shark Tank, este programa que ha impactado la cultura en México, la cultura popular en México? Las frases como emprendimiento o yo le entro, cosas así. Sí. Hay gente que las usa. Sí. Los universitarios están al pendiente. ¿Por qué creen que este programa ha podido entrar tan bien a nuestra cultura pop? ¿Sabes qué? Yo veo que es un programa como pocos que tiene la parte de entretenimiento, es un programa divertido, y a la vez de educación. Y a mí me encanta que muchas personas que también se me acercan, me dicen que lo ven en familia. Y que lo ven con el hijo de 5, de 7, de 8 años, de 10, de 15. Y apuestan y dicen, ¿crees que le va a entrar? No. ¿Tú le traes con cuánto? ¿Cómo crees que? El retorno. ¿Crees que se va a...? Entonces, empiezan a hablar de temas que nunca hablarían en la mesa si no están viendo el programa. Entonces, me parece que es un programa familiar, un programa entretenido y un programa que enseña y eso lo y muy profesional, y eso lo hace que llegue a todos los hombres. Le mete la intriga de hablar de dinero, que es algo que no mucha gente tiene en su parte en la vida diaria y que deberíamos de hacer más. Así es, cierto. Es cierto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Igualmente. Muchas gracias. Por